Buenas tardes. Yo soy Fred y aquí estamos con este canal Hanging Around, Shooting Some Rounds. Aquí les traigo una nueva Springfield. Como pueden ver, su cajita viene con su cajita. Pueden ver, es una 1911. Vienen con su merchandise, safety y otras cositas. Una full size 1911 Springfield Army, una 9mm. Mire, pueden ver que trae, tiene sus adjustable sights, está lista para el tiro. Ah, no trae nada, como pueden ver. Mire, a ver, háganse por un lado. Ahí te trae sus adjustable sights. Andaba atrás, ya tenía rato que andaba atrás de una de estas. Después tiene estilo, que era just above sides, que tuviera un match grade barrel y tuviera un lightweight trigger. Ajá. Y las iterations estas se agarran bien. Se ve que se agarran bien, como que las hacen un poquito más sharp que las otras. Acá también tienen sus serrations. Lo único que no tiene esta, no tiene serrations enfrente. Tendrá que hacérselas. Y para que puedan ver, lo de enfrente es diferente. Es la cap. Se trae un little screw y se lo quitas. Y luego ya la puedes desarmar. Quitarlo un poquito más, pero si las hicieron, es un full length. Un full length. Es. Full length guide rod. Ahí. Lo que me gusta es que traía todas esas cosas. Tiene una pistolita más mejor que las otras que ha comprado. Que vean. Y venía con varias cosas. Venía con 2 mags, 2 magazines. Y venía con su holster. Son de plástico los holsters, pero. Y se ve que entra. Hola, entra bien. Que vean. Y venía con su. Con su también su pouch para su mags. Los dos le pones a un lado y te pones en el otro. A mí sí me hace que hacen mucho bulto, pero pues, como quiera. Si andas en algo, pues te la pones. Está bonita, está bien con la cajita que viene. Una cajita, me cuenta que a toda su cajita, mira. Springfield. A ver cuándo vamos y la disparamos. Este es el domingo pasado o el otro, todo depende, cuando tenga chance. Ya saben que le vamos a hacer un videito yo y Jerry. Hacerla de emoción. Además, a ver si le cambio las cachitas. Están bonitas estas cachitas, pero ya no soy así. A ver qué cachitas le pongo. Esta yo pienso que está buena para disparar porque es 9. Y el trae un match grade barrel, trae su size, debe estar fácil para disparar y no debe ser tanto retroceso porque está pesadita. So, esta va a estar muy buena, voy a tratar de cargar esta. Ahí les va. Bueno, gracias a todos porque los que ven nuestros videos, los que han suscrito, y aquí estamos, Hanging Around, Shooting Some Rounds aquí con el Fred y el Jerry. Hasta luego, gracias.